Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a nuestro té rojo y negro. Y hoy estamos, como bien dijimos, con Antonio Casado y queremos hablar un poquito con él, queremos tomarnos el té con él y preguntarle, Antonio, ¿quién es Antonio? Bueno, pues Antonio es principalmente un afiliado de CGT. Del año 90, porque el año 90 para esta casa fue un momento muy, muy importante. Y actualmente, pues, soy responsable de la biblioteca de CRC. Dentro de la biblioteca de CRC Sevilla, incorporamos la biblioteca de memoria histórica. Y está teniendo bastante éxito en él, porque hay muchos historiadores que vienen aquí. Tenemos material que no existe en otro sitio. Hay material bastante bien. Antonio, ¿cuál ha sido la trayectoria y cómo ha llegado a ser el encargado de la biblioteca aquí en el sindicato de Sevilla? Me vi ahí un poquito antes. La trayectoria sindical mía no empieza en los 90, lógicamente. Fue en el año, a mediados de los 60, que conocí a unas amistades que decían que había una organización por ahí que se llamaban las Comisiones Obreras. Sí, es que eran las Comisiones Obreras. Ahora le han quitado el artículo. Ahora son Comisiones Obreras cuando no interesa, cuando no puede, dicen Comisiones Obreras. Bueno, entonces, la forma de actuar en aquel entonces, porque es que estaba empezando las Comisiones Obreras y por ahí empezamos en el tema de, y a las empresas que había, estoy hablando los años 60, que ya había que moverse un poquito en la, un poco en la clandestinidad. Y eso es verdad, Antonio, porque en los años 60 la policía era el tiempo de franquismo y la policía daba palos, ¿no? Había que, bueno, palos, lo de menos. El problema es el que tenía familia lo pasaba muy mal. Tú estás solo y te dan un palo, pues mira, te lo has ganado. ¿Incluso se temía por los familiares, Antonio? Sí. Sí, porque había una represión grandísima. Es que no se puede uno pensar lo que es una dictadura. Mi padre, pues, estaba en una fábrica, una cooperativa obrera. Y una de las noches, a las 2 o las 3 de la mañana, llamaron a la puerta donde vivíamos y decía, abre la autoridad, no sé qué, a las 3 de la noche, o sea, que podían abrir a las 10 de la noche, a las 3 de la madrugada. Y bueno, y se lo llevaron porque había dicho que dentro de la que él estaba exaltando a los trabajadores y que dentro de la fábrica había dicho una serie de cosas. Es lo que dijo la verdad. Dice, yo lo que he dicho la verdad, que aquí somos todos cooperadores, yo le he votado a este y este se ha comprado una casa en la playa, se ha comprado un coche y yo para tirar a final de semana me cuesta trabajo. Y bueno, se lo llevaron. Ya está. ¿Solo por decir eso? Por decir eso. Porque estaba incitando a los trabajadores. Pero lo soltarían, ¿no, Antonio? Sí. Pero en principio se lo llevaron y bueno, y después suspendió el empleo y sueldo cuando en la casa no había para. Claro, simplemente por el hecho de expresarte, de decir. No, de sí. Indignado. Oye, pero ¿qué pasa? Esto, si tú te he puesto yo ahí porque hemos votado, eso serían 200 trabajadores, hemos votado, te has puesto tú ahí de jefe. Pero vamos, que después de la rotación a lo mejor le toca a otro, una cooperativa. Antonio, una pregunta. ¿Y tú viviste esa detención de tu padre? Sí, llamaron a mi puerta. Pero tú eras chico, ¿no? Pequeño, sí. Y aún así,
¿Te dieron ganas de seguir luchando? Más, más todavía. Más todavía. Más todavía, claro, por eso te digo que poco después, ya a mediados de los 60, nos fuimos a la organización esta de las comisiones obreras. Y bueno, íbamos, porque era muy difícil, ¿no?, ayudarle a los trabajadores. Estuvimos en Barcelona cuando la huelga del Bajo Llobregat, fuimos un par de veces, que no es porque fuéramos cuatro personas en un coche y allí íbamos a hacer una gran cosa. Pero la moral que le daba a los compañeros y compañeras de allí que estaban en huelga, han venido de Sevilla a solidarizarse con nosotros, pues era más la moral que después la fuerza que podíamos... Que se podría hacer, claro. O sea que yo creo que eran unos momentos... Eran unos tiempos muy duros para... Pero muy bonito porque había una lucha bastante, bastante importante. Entonces, Antonio, digamos que lo de tu padre, un poco, por lo que estoy percibiendo, es una punta de lanza para llegar donde ha llegado hoy, ¿no? Pues, ten en cuenta que yo eso lo estoy pensando casi casi en estos días. Digo, hay que ver lo que pasaría, nada más que por... Bueno, él dijo que dijo eso nada más, yo no sé si haría otra cosa más, ¿no? Y además se lo dije a la Guardia Civil, es que fue la Guardia Civil, es que iba a la Guardia Civil a casa. No es, entonces era la policía ni nada. A las 3 de la mañana llamaba, entonces decían que bueno, y se lo llevaron. Eso lo contrató en el cuartelillo. O sea, que lo que lo haría en el cuartelillo y después volvió, claro. Por decir eso, porque en realidad, además, él no se metía nada más que... cuando había que meterse. Todo eso como militante de las comisiones, ¿no? La comisión obrera. No estaba afiliado a comisión obrera, sino que estas amistades que tenían, amigos, ya eran mayores que yo. Además es que comisión obrera hacía muy poco que sabía, porque eso fue en el 65, 66, o sea que comisión obrera no lleva tanto tiempo. Uh-huh. Y ya después entré en una empresa, en Finanza Auto y Servicio. Sí que es verdad que ya me afilié a las comisiones obreras. En las primeras elecciones que hubo democráticas, serían en el 78 aproximadamente, sacamos mayoría absoluta y bueno, iba la cosa bastante bien. Pero ya no me gustaba a mí porque ya le quitaron, ya no eran las comisiones obreras, ya el CSO. Sí. Que bien lo dijo un facha de televisión cuando le hicieron, dio una noticia, vieron que era farsa, y entonces, claro, era la televisión española, la 1, y el juez le dijo que tenía que rectificar esa noticia, se la tenía que leer el escrito que le dio el juez. Y como ponía CCOO, él no dijo comisión obrera, dice la noticia de CCOO que dijimos ayer. Se quedó periodista, yo creo que fue un jefe de televisión española. Bueno, es verdad que ocurrió eso. Y donde ya me olía a mí malamente cuando había que repartir el patrimonio sindical, y ya eso en el 78 o 79, vamos a decir, a finales de los 70. Y había que recuperar el patrimonio que había sindical para dárselo a repartirlo entre los sindicatos. Entonces, eso del patrimonio sindical no sé lo que es, Antonio. Sí, bueno, pues patrimonio sindical, por ejemplo, antes de la guerra había dos sindicatos muy importantes, la CNT y la UGT. ¿Ah? Entonces, a tu pregunta de patrimonio sindical, es cada sindicato pues tenía su local, su casa, sus cosas. Uh-huh. Llegó el Tito Paco, este el dictador, uh-huh, se lo quitó todo. O sea, vale. Sí. Eso es un patrimonio sindical que había ahí, pero el histórico. Es que había dos patrimonios sindicales. El histórico y después estaba el acumulado, que era desde el 39 hasta, o sea, cuando terminó la guerra,
hasta 78, por ahí, 79. Entonces había que pedirlo para dárselo otra vez a los sindicatos. No es, no hay quien, bueno, encadenamos en algunos sitios, aquí en la Plaza del Duque, aquí de Sevilla, el edificio que es donde estaba esta gente, pues ahí nos encadenamos, y en varios sitios más, y anda, a ver si por lo menos reparten. Pero a la hora de repartirlo, el patrimonio histórico a la CNT le dieron, no le dieron lo que debía, porque claro, el patrimonio que tenía CNT antes de la guerra era bastante importante. Y bueno, y cositas así, digo, y me salí de CSOO. Ahí tengo entendido, Antonio, que en esta que están precisamente mencionando ahora mismo, la acción esta de donde aquí mismo. Sí, sí, la Plaza del Duque, sí. La Plaza del Duque. Ahí hubo policía, hubo sí, palos. Tú te imaginas, claro, es que bueno, y eso ya era en lo que se llama democracia. Cuando se pidió el patrimonio sindical, tampoco es decir que. Sin embargo, fue una acción bastante dura. Es que había gente que estaba encadenada con las cadenas para pedir aquello. O sea que, bueno, lo que se hacía normalmente, que era una cosa normal para entonces. Pero es que fueron muy duros desde el 75 hasta el. Hasta ahora están siendo muy duros también la policía, porque la transición esta que hubo, que no se sabía cómo iba a terminar, pues nosotros nos reuníamos en Madrid, ¿no? Costémoslo todo, eso es lo mínimo que nos podía caer donde estábamos reunidos allí. Uh-huh. ¿A ustedes? Sí, allí en Madrid, la extrema derecha que no quería que esto siguiera para adelante. Aunque la democracia que tenemos no es una auténtica democracia, pero ellos querían que siguiera como estaba antes, el franquismo. Bueno, son tiempos que se han vivido y ya. Pero que son bonitos de recordar, Antonio, porque por ejemplo, tú lo has vivido, nosotras no. Y bueno, y la generación que viene ahora ya ni te cuento. Eso como no sea, con tu testimonio. No se van a enterar. Exacto. Así sí, que verdad, es muy importante tu testimonio en este caso. Bueno, sí, es importante. Sí. Bueno, se ha vivido y esperemos que. Bueno, Antonio, yo te voy a cambiar totalmente de. Cuéntame lo que tú quieras. Mira, sé que para ti es maravilloso hacerte cargo de la biblioteca, pero sé que es un trabajo duro. Y quiero que me cuentes cuál es tu trabajo dentro de la biblioteca. Correcto. Esto hace unos. Bueno, primero te voy a decir por qué estoy en la biblioteca, porque es que a una persona que está trabajando es muy difícil estar aquí todos los días, y porque aquí no es para venir un día, venir diariamente, porque si no, no. Entonces yo en el 2006 tuve un accidente de trabajo bastante importante, muy bueno. Pero vamos, aquí estoy. Y me dieron la incapacidad laboral. Me recuperé un poco y al cabo de poco tiempo me dijeron. Entonces, claro, al tener la siguiente trabajo, me dieron la incapacidad laboral. Yo ya no podía trabajar. Yo venía aquí, a partir de entonces venía más, porque yo lo que hacía antes era en mi empresa y ganarle lesiones. O sea, yo le lesioné que he hecho. Afortunadamente, mayoría absoluta. Esto es la donde entré en una empresa que no conocían la CGT, ni la CNT, ni nada, pero se dieron cuenta que era el mejor sindicato que había para votar, por muchas circunstancias. Entonces, entró allí la sesión sindical, hicimos la sesión sindical, se hacían elecciones, y después lo bueno de eso es que después de irme yo, ha quedado la semilla allí y sigue la cosa bastante, bastante, bastante bien. Bueno, sí, en realidad yo era el único afiliado que había y después, pues, a partir de ahí, pero vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Que la empresa esté Cabrera, para que. Y el trabajo en la vida. Entonces. A partir de que tuve de que me viniera acá, pues ya el trabajo de la biblioteca es el 90% de los libros son donados.
hay que clasificarlo porque es que estamos aquí, tenemos dos bibliotecas. Ahora te contaré la... Hay que clasificarlo, meterlo en la base de datos, sellarlo, ponerle el tejuelo, que es esto que está aquí, la pegatina que hay ahí, para localizarlo, porque claro, no, tú tienes que saber lo que tiene, pero también dónde está lo que tiene. Claro, importante. Porque si no, no sabes lo que hay. Entro aquí y me costaba trabajo, porque si queréis os enseño fotos de cómo estaba la biblioteca cuando yo lo cogí. Había, lo que pasa que compañero que estaba, pues tampoco le podía echar mucho tiempo, porque es que la realidad es que hay que echarle mucho tiempo a esto. Porque, por ejemplo, este libro que nos ha llamado la atención, este es el último que... Que este, no me se olvide. Este es el último que se ha hecho de aquí. Si ves, uh-huh. La suerte. Que este pienso de que es de lo mejorcito que hay, porque es la vida de personas ya han fallecido todos. Yo aquí además hay un compañero, hay algunos compañeros que eran uno de aquí de Sevilla, otro, o sea que, y es la vida de estas personas. Lo ha hecho entre Manolito Ratamán y Cecilio Gordillo. Y ahora lo vamos a presentar aquí en Sevilla. Ya se ha presentado en Barcelona, que es donde está Manolito. En esta fecha se está presentando en Madrid y este es el último. Este es el último que hemos hecho. Nada, pero esto, es, esto ya... No podemos dejar de leer. No, ese es importantísimo. Además, según han dicho, se va a seguir haciendo porque es bastante, bastante sí. Importante que... Creo que es muy lento de leer, ¿no? El nombre no se olvide. Y hay una parte en cómic, pero después está la parte del historiador también. O sea que hay dos, ¿no? Hay dos partes. Que está, hay dibujos. Sí, y, es la letra, y la letra es grande. Vamos que... Sí, está bastante... Tiene ilustraciones. Mira, Encarnación. La facilidad. O sea que también ha habido mujeres aquí. Por supuesto. La mujer es una parte muy importante de a la vista. Estoy en minoría, afortunadamente, porque ya era el momento de que estuviera. Bueno, no, sí. Tenemos que agradecer que hoy prácticamente te hemos raptado igual que Miguel. No, ahí lo que ocurre, el tema de la Biblioteca de la Memoria Histórica, pues empezó porque... Yo conozco a Cecilio Gordillo pues hace más de 50 años. Por circunstancias, pues hemos... Y pusimos la exposición abajo del canal de los presos, o los presos del canal. Y hablando me dije, Antonio, ¿qué te parece si todo lo que tenemos de memoria histórica se le puede buscar un sitio en la biblioteca? Y es esto que tenemos detrás. Que empezamos con 300 y pico libros, llevamos por 1.500, toda esta parte que tenemos dentro nuestra, y ahí ya te digo, hay materiales, hay libros que es el libro, o sea que es difícil de encontrar. ¿Han venido? Mira, sí, bueno, sí, por supuesto, este es el último, pero no es, hay bastante... ¿Ni será el último? No, el último hasta ahora. Y han venido este, pues, personas... yo qué sé, Luke, que es de Australia, cada vez que viene a España viene aquí a visitar la biblioteca y se le hace foto porque, ahora con la pandemia, pues por correo electrónico, Tonio tiene tal libro, sé que voy a, es historiador, entonces le interesa porque yo le mando la base de datos, y dice, de aquí puedo yo sacar. ¿Y cómo has conseguido? Porque... Tú llegaste aquí y había 300 libros, has dicho, ¿no? De la parte de memoria histórica, eso fue en el 2016, que empezamos, de la parte de memoria histórica, unos 370 libros. Ahora ya tenemos 1.500 aproximadamente. ¿Cómo has ido recopilando todos estos libros? Hasta llegar a todo lo que hay aquí. El 90% de lo que hay aquí es son donados. Has dicho. Pero bueno, por ejemplo, para que alguien te done,
Hombre, alguien te tiene que conocer. A través de la página web de la biblioteca, que es Biblioteca de la Memoria Histórica. Que tenemos una página. Importante esa página. En Facebook, Biblioteca de la Memoria Histórica Social de Andalucía. Y bueno, y después a través de las amistades que tenemos. Sí, sí, sí. Y ahora hemos unido la biblioteca de aquí con la página de todos los nombres, que es así que es una página muy importante. ¿Y a quién cerrar? ¿Esa página la lleva Cecilio Gordillo? Esa la lleva el grupo de trabajo de recuperación de memoria histórica de Andalucía, que pertenece a CGTA, uh-huh. Aunque todos los que están no son de CGT, ¿no? Pero hay historiadores, hay personas y lleva la página todos los nombres, que se ha llegado ya a los 115.000 nombres. Sí. O sea, que tú buscas ahí el nombre de la persona. Es que de esa página nos hablaron en la Escuela Libertaria, no, en donde el curso de audiovisuales. Y yo para mí que la llevaba Cecilio Gordillo, porque... Sí, bueno, ahora, antes era el coordinador, ha estado siempre Cecilio Gordillo de coordinador, pero bueno, ahora está Gonzalo Acosta, de hace unos meses para acá. Y bueno, la página es todoslosnombres.org y es bastante, y hemos juntado, y ahí ya se puede ver también la base de datos de esta biblioteca de aquí. Entonces poco a poco vamos haciendo... Y a través de canales de difusión, ¿no? Y todos estos libros lo que narran es la historia real de España, ¿no? O sea... la guerra civil... Correcto. Todo lo de la Biblioteca de Memoria Histórica y Social de Andalucía es 99% es desde la República para acá. O sea que se ha cogido porque... Y de Andalucía hay algunos que son de Extremadura y Galicia porque no los dona. Ahora he recibido de Extremadura de la Diputación de Badajoz. O sea que tenemos que no es que nos dan libros, quizás nos dan más libros de Galicia, de País Vasco, de Extremadura que ahora de aquí de Andalucía, porque antes cuando estaba el otro partido en la Junta, bueno, pues iba la cosa bastante bien. Esta gente cuando llegaron quitaron la Oficina de la Memoria Histórica. ¿Quieren hacer la desaparición? Sí. Al día siguiente de entrar, pues el director general de la memoria histórica lo quitaron del medio. Y ahí sí se hacía antes bastantes libros. Y bueno, me llamaban, Antonio, que han salido esto, venir por aquí. Entonces, Antonio, sí. ¿Tú piensas como... Muchas veces te presiono sobre esto que te voy a preguntar ahora. ¿Habrá una dictadura encubierta? ¿O no tan cubierta? ¿Cuándo ahora? Ahora mismo, sí, en este actualmente. Momento. Bueno, aquí sí. Poco a poco vamos a la dictadura. Bueno, la dictadura. No se puede llamar dictadura, pero... Pero bueno, que tú entres en un... Que tú cojas la Junta de Andalucía y al día siguiente el director general de Memoria Histórica... O sea, que el director general es un cargo bastante importante dentro del organigrama de la Junta. Bueno, el departamento, que esto estaba en la Plaza Nueva, al día siguiente desaparece. Y claro, si tú no da los recursos para una cosa, desaparece. Exacto. Que se le llame a esa dictadura, es hacer lo que yo digo. O sea que, pues sí, puede ser. De una manera o de otra. Dictadura es otra cosa, pero hay que hacer lo que... También es verdad que antes, yo creo que antes no había que pedir permiso para hacer una huelga o una manifestación, ¿no, Antonio? ¿O me equivoco? No sé, te pregunto. Antes del 75. Sí. Uh-huh. Claro. No, es que no la podía hacer. Y ya está, y tú las hacías y te las jugabas. Y ya está, tú ibas a una manifestación y te la jugabas y ya está. O sea que permiso para una manifestación en el centro. En la calle de Correo, delante de la policía, si hay menos policía o más policía, pues han tenido mucha pega, pero
se está poniendo muchas pegas en cualquier manifestación, concentración, siempre hay ahora si sale un palo, cuatro palos y dos cruces y dos estos, ahí dan todos los permisos del mundo, pero para hacer una manifestación, una concentración de trabajadores, la cosa está... nosotros nos reunimos los últimos sábados del mes en la Gavidia por el tema de memoria histórica, y mira que saben que hace 15 años. Y todavía va la policía allí, hasta que ahora vaya a estar. Y me va a dar la lata con el tema del papelito de que estamos autorizados a hacerlo. O sea, que encima todavía están... Sí, esta última vez, o sea, llevamos dos o tres meses que está... No pueden hacer nada porque está autorizado. De alguna manera, Antonio, digamos que presiona... No, porque allí presionar a nosotros creo que no nos puede presionar. O sea que, al contrario... No presiona. No puede presionar. Eso todo va en función a la fuerza que tenga. En una manifestación va a la fuerza que tengan los manifestantes. Uh-huh. Si van 10 personas, le darán un palo, y si van 10.000, pues a ver quién se atreve. Eso es todo. Ahí sí que está seguro. Y por último, ya la última pregunta, Antonio. Cuéntame, ya para terminar con nuestro té rojo y negro. ¿Cómo ves tú el sindicalismo de antes en comparación con el de ahora? ¿Cómo ves tú, cómo comparas tú unos tiempos con otros? ¿Tú crees que antes se implicaban más que ahora? ¿Ahora la gente está como muy más parada? El sindicalismo de antes, claro, era totalmente distinto porque había que hacerlo de una forma distinta a la de ahora. Ahora te puedes jugar el puesto de trabajo. Igual que antes, ¿no? Empresa, pero antes te jugaba el puesto de trabajo y unos cuantos años de cárcel. O sea que, entonces a mí me lo pone peor. Por eso te digo que bueno, años de cárcel y algunas cosas más. Pero ¿a dónde vamos a llegar ahora con el sindicalismo? Yo pienso la verdad que puede ser ahí ahora una juventud bastante buena que está empujando, y creo que sí, que va. Lo que pasa que el sindicalismo a lo mejor se le puede llamar otro tipo de, porque están en unos foros, en otra cosa, pero al final terminan en el sindicalismo porque hay una juventud, y los estudiantes y los no estudiantes. Yo confío en la juventud para el tema de sí. Sí. Es que es necesario, es que si no esto va bastante mal. Sí, porque si no es como acostumbrarse a callar y agachar la cabeza y... Cuando Durruti decía que la persona tiene que ir libre de equipaje para poder ser él. Él iba con su manta, la cuchilla afeitada y ya está. Dice, bueno, aquí estoy. Ahora hacerme lo que queráis. Ahora, si tú tienes una hipoteca, tienes una casa, tienes los hijos en el colegio, tienes... Tú ya miras otras cosas. Lo que tienes. ¿Sabes lo que te digo? Lo que llevas detrás. Entonces, le cuesta mucho trabajo a algunas personas, pero tú vas libre de equipaje. ¿Qué me vas a hacer tú a mí? No hay libertad financiera, no hay libertad personal. Eso. Cualquier cosa, pues ahora dice un salario cada vez. Antes los 1.000 euristas decía, es que ve que gana 1.000 euros, hasta hace muy poco. Uh-huh. Y ahora hay que ganar 1.000 euros para llegar a... Sí, porque... Y hace 10 años, 15 años decían los 1.000 euristas como una cosa... Bastante. Sí. Fuera de serie, ¿no? Ganaba muy poco porque era 1.000 euristas. Y ahora yo escucho lo que gana. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si no va, pues hay otro detrás que quieren ir y le dan todavía menos. Pero pienso de que esto tiene que explotar. Esperemos que para bien.
Y antes de terminar, pues ahí tengo una estantería de nuestro compañero Armando Cáceres, que falleció no hace mucho. Ahora, si quiere, pues la enfoca. Y es lo que estoy haciendo últimamente, que es preparando todos los libros que ha donado la familia y documentación. Ah, todo eso es Todo eso que documentación. está ahí es documentación que trabajaba en Gillette, Qué interesante. en la Junta, en el Canal Sur. Armando ha sido una persona muy, muy importante en la casa y en el ecologismo. Y es lo que me estoy entreteniendo. Y arriba, pues, le he puesto el cuadro que le gustaba a él bastante, que ese es. Este que está ahí en la ventana es de el seis dedo, de cuando los sucesos de Casafieja del año 33, la República, estábamos en la República, y mataron a bastantes anarquistas y los quemaron y demás. Y en memoria de, pues, he puesto el cuadro ahí arriba, que él cada vez que venía, pues le gustaba bastante ese cuadro. De verdad que dice mucho, porque Eso lo ha hecho un compañero de aquí, también de la casa, un claro, compañero fíjate, de si no lo CGT. dice, yo no lo sé, pero es que Sí, sí, claro, sí, lo sí, dicen sí. todas las personas que ha sido Claro, quemada. ese seis dedos que se metieron en la choza, que, bueno, el que vaya a Casafieja, pues la historia de Casafieja es bastante importante. Y ha sido, y eso ha sido en la República. Muchos añoran la República. Pero en la República ocurren muchas cosas. La República es Italia y esta es Francia y está la extrema derecha y está, o sea que la República hay que darle algo más, Sí. que no es solo República. Pues es seis dedos en Casavieja cuando lo asesinaron la Guardia Civil, bueno, y allí, bueno, allí se plantaron esa historia de Casavieja bastante importante, que ocurrió en el año 33, en plena República. Muchísimas gracias. Se te ha Bien. hecho corta. Sí. Sí, ya. Muchísimas gracias por Pues estar con nosotros no. tomando este té y Sí, que va. Gracias a ustedes por la labor que hacéis. Esto es bastante importante. Vamos, yo aquí que voy a bueno, sobre decir, todo no, gracias por dedicarnos tu no, no, tiempo, el que es muy tiempo. valioso. Que va, que va, que va. Y queremos decir que la semana que viene, el próximo sábado, tendremos con nosotros a un compañero de Jerez que se llama Pepe Gutiérrez. Hombre, pues muy bien. Quería decir que, bueno, la biblioteca me gustaría que esto no acabara conmigo, que yo, lógicamente, como todos tenemos fecha de caducidad, pero bueno, yo quizá esté ya un poquito más cerca, ¿no? Y sería una pena grandísima que se perdiera esto. A ver si hay cualquier compañero o compañera que esté en una situación que pueda llevar. Esto no es para venir un día y dejarlo y después, sino, hombre, un par de días a la semana o algo así. Y ya después le entra el gusanillo, ya viene diariamente, porque esto es bastante bonito.